Bueno, la ponencia que presento el día de hoy surge de dos espacios de investigación. Uno es un proyecto que llevamos en la Universidad Pedagógica, el Departamento de Posgrados de la Facultad de Educación, que se titula Las imágenes del mal, violencia política, visualidad y formación. Y también pues, sale de algunos avances teóricos de mi tesis de maestría. Digamos que es más que todo como las bases conceptuales filosóficas con las cuales hicimos nuestras investigaciones. Parto de dos preguntas, ¿cómo vemos el mundo y cómo nos interpela, cómo interpela nuestra experiencia las imágenes? Estas preguntas han consolidado investigaciones en torno a las relaciones entre la cultura y la visualidad y nos invitan a pensar la óptica humana un poco más allá de la función fisiológica y comprenderla como un fenómeno al que le son transversales discursividades sociales y relaciones de poder. En esta ocasión propongo una respuesta a estas preguntas desde el campo de la formación. Bueno, esas interacciones visuales, digamos que son estudiadas desde los estudios culturales y las teorías del sujeto desde mediados del siglo XX. Y desde allí se han venido desarrollando propuestas analíticas sobre cómo las imágenes ayudan a constituir nuestras formas de vida, ¿sí? Entre ellos, pues, se ha consolidado el campo de los estudios visuales, en el que, pues, diversos autores se han encargado de indagar sobre las maneras en que las imágenes repercuten en nuestras comprensiones del mundo. En ese sentido, pues, hablan de la cultura visual para referirse a aquellas construcciones de significados desde la visualidad, es decir, el proceso de relación entre esa operación fisiológica de la óptica y los procesos sociales que constituyen los actos de ver. En ese sentido, pues se plantea que los fenómenos sociales se construyen visualmente, así como las maneras en que vemos el mundo se constituyen desde lo social, ¿sí? El acontecer visual del sujeto depende de su contexto cultural, en este sentido, ¿no? Eso quiere decir que nuestras espaciotemporalidades, donde configuramos nuestros modos de vida, a su vez están atravesados por condiciones históricas y materiales que se reapropian en la experiencia, y pues que repercuten en la óptica humana, en la visualidad. Cabe aclarar que pues esto no solo tiene que ver con, no sé, las imágenes que vemos en los medios de comunicación, en las expresiones artísticas de las artes visuales, sino que también pues trata de todas las interacciones visuales que tenemos en la vida cotidiana, desde nuestra forma de vestir, la organización de nuestros entornos, hasta las formas en que hacemos los alimentos para que luzcan apetecibles, etcétera. Esas interacciones visuales pues le son transversales en unas relaciones de poder y unas discursividades que pues orientan nuestra mirada y nuestra forma de ver, ¿no? De una u otra manera, que están definidas según unos regímenes escópicos, ¿sí? Unos regímenes de visibilidad, que son unos modelos dominantes que establecen unas jerarquías en cuanto a lo que se ve y cómo se ven las cosas. Michel Foucault, por ejemplo, en sus estudios sobre las sociedades disciplinares nos brinda algunos ejemplos al respecto. Las estructuras arquitectónicas de las prisiones, de las escuelas de la Europa del siglo XVIII y del siglo XIX, en donde, pues claro, se organizan de tal modo que unos sujetos puedan ser vigilados por otros que son invisibles a su óptica o que se pueden ver en una posición de dominio. Eso que Foucault llamó el panoptismo es un régimen escópico. Establece pues unas prácticas y unos significados sociales, ¿no? Por ejemplo, pues un maestro, un profesor se posiciona como una autoridad frente a un salón de clases, en donde todos lo pueden ver como un dirigente y a la vez donde él puede ver a todos sus estudiantes y tener como cierto control sobre ellos. O para no ir más lejos, pues podemos ver toda la publicidad, imágenes de cine, televisión, etcétera, etcétera, en donde pues estructuran como unas referencias visuales sobre cómo deben verse los cuerpos, ¿sí? Podemos ver como ese ideal de delgadez que pues resulta teniendo un impacto en las cotidianidades, ¿no? Muchos sujetos con base en ese referente organizan su vida para verse de esa manera. Se someten a cirugías, se inscriben a gimnasios, ingieren productos para adelgazar, etcétera. Es todo un ejercicio de poder que opera sobre las formas de existencia en relación con lo que vemos y con cómo somos vistos, ¿sí? Sin embargo, y es pertinente decir ahí que pues, esos regímenes escópicos se reapropian de manera diferente según pues, la agencia singular de los sujetos.
hay como multiplicidad de regímenes escópicos y pues claro, hay un juego dialéctico entre las discursividades hegemónicas, que de alguna manera se nos imponen en la cultura, y las apropiaciones subjetivas que pueden dar lugar a resistencias. Claro, en estas operaciones complejas, pues tienen que ver como diferencias identitarias, medios de consumo visual, en general, pues como toda particularidad formativa que incluya ahí. Esos regímenes escópicos pues proporcionan lo que Judith Butler llama marcos, que son pues parámetros de reconocibilidad que nos condicionan las relaciones humanas y nos brindan unas ontologías de sujeto. Y que pues a la vez está relacionada con procesos de cultura política. ¿Qué son esos procesos de cultura política? Como todas las prácticas y representaciones en torno al orden social y las relaciones de poder que se dan en diferentes momentos sociales e históricos. La visualidad se da dentro de esas redes de poder y a su vez repercute en esos procesos de subjetivación y da lugar como a la subjetivación visual, ¿sí? Como a los procesos de formación de la mirada, que se comprendería como una cultura visual. La apropiación que se da a lo largo de toda la vida, de toda la trayectoria del sujeto. Eso pues lo planteo como desde posicionamientos de la tradición alemana de la formación, de la Bildung, que asume la formación como una constante apropiación cultural de la experiencia, ¿sí? De esa interpelación que nos hace transformar o reafirmar nuestras prácticas y nuestras comprensiones del mundo. En este caso, la formación de la mirada sería pues cómo establecemos esos vínculos con el mundo a través de las imágenes. La mirada situada en ese contexto pues, histórico-político pues, también estaría co corporizada, atravesada por unas condiciones biológicas y cognitivas, que cada aspecto subjetivo pues, cuenta con cómo se mira. Y pues no se trata como de una mera recepción pasiva de las imágenes, sino pues de procesos complejos de comprensión en donde pues las características singulares y los significados se apropian de manera contextual y singular. En ese juego, digamos, como cognitivo, corporal y cultural político, se da como esa interacción con signos visuales, en donde pues también tienen que ver los medios, ¿no? Los medios y las tecnologías visuales. Y como lo dice Mitchell, son mixtos, porque pues involucran tanto estas funciones diversas de la biología humana como todo este conjunto de discursividades sociales que nos rigen, ¿sí? Esto último pues, nos pone la mirada sobre las tecnologías visuales, que son todos los aparatos que están diseñados para ampliar la óptica humana, para observar y para ser observado. Pues la pintura, el cine, el telescopio, la cámara fotográfica, todos son objetos que direccionan la manera en que miramos y que se entienden también como agentes, tienen una agencia porque intervienen en las experiencias que tenemos, en nuestros procesos de formación. En ese sentido, pues su función no es la de un instrumento que está a nuestra merced, sino que dan unas pautas para nuestra acción, ¿sí? Estructuran nuestras formas de vida y nos adaptamos a ellos. Para poner algunos ejemplos, pues un científico actúa de una u otra manera según lo que el microscopio le permite mirar, ¿sí? Un médico interviene a un paciente porque la radiografía le dice dónde hay un daño. E incluso algunos, pues no podemos leer si unos lentes no nos autorizan a hacerlo, ¿sí? O sea, como que de alguna manera condicionan nuestra acción. No es tanto como que los usemos, sino que interactuamos con ellos. Eso conlleva como una performatividad pues claro, como que interactúa con la agencia humana, con la agencia de los objetos, con la agencia del sujeto, que pues claro, nos da como una suerte de tensión entre la cultura, la biología y la formación. Entonces, da lugar, digamos, a pugnas por el poder desde las imágenes. Ahí podemos pensar, por ejemplo, en todas las imágenes que se nos muestran en televisión, en las noticias, que pues nos muestran como verdaderas, pero que pues pueden ser alteradas, que pueden ser manipuladas, pero que el mismo espectador también puede comprender de unas maneras particulares y que puede reapropiar, puede desconfiar de esos registros de las cámaras y de lo que al final se muestra en la pantalla.
¿Sí? Digamos que ya con todo esto, pues la respuesta a cómo vemos el mundo y cómo nos interpelan las imágenes, pues ahí diría que es la mirada, la manifestación subjetiva de la visualidad y que se forma en unas tensiones entre la tecnología, la cultura política y la trayectoria de cada sujeto. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Muy interesante tema acerca de...